No ve la maleta. Que parece que me voy para una semana. Muy buenos días y hola a todo YouTube. Mira, si me está bien mi Xavi aquí con el cable, me la ha puesto así. Y yo es que me gusta venirme a esta luz para decir hola en los blogs. Es lo que os digo siempre, que lo mismo se lleva una persona para un día que para una semana. Es que para mí la ropa a fin de cuentas es lo que menos ocupa. Pero en este caso, bueno, hace un día, primero de todo, espectacular. Ayer no paró de llover, una alegría también. Me voy para acá para no molestar a mi hijo que está con el internet. Le he dicho que sí me va a echar de menos. ¿Me va a echar de menos, Xavi? Sí. ¿Cuánto? Mucho, mucho. ¡Qué mentiroso! Dice, mamá, que te vas un día. Al final te pones a meter, que si las cosas del maquillaje... Y además, ay, yo tengo un abrigo de temática hippie, para los que no sepáis, ya que habéis llegado de pronto aquí al blog, es que me voy a Cádiz a pasar el día a los carnavales de Cádiz. Ayer llovió lo más grande. De hecho, dijeron que a las 6 paraba de llover. Menos mal que yo aproveché a las 6, le hice caso a mi iPhone, que me lo decía ahí lo del tiempo, que te lo dice en cualquier móvil también, y a las 6 fui y compré. Y después otra vez lloviendo. Qué bien, porque hace mucha falta. Y ahora pues nada, la maleta me la dejé prácticamente preparada. Me he levantado esta mañana, me he duchado. Estoy cargando los dispositivos. Llevo los micros, grabaré todo con el iPhone. Y bolso no llevo. A mí me gusta cuando voy de viaje llevar la riñonera. Y aquí es donde llevo todo el cableado, la carga, la batería. Que sin la batería externa no puedo vivir. Y estoy terminando de cargar el reloj. No me lo vaya a dejar. Que estoy de revés yo sin él. Y en la maleta pues es lo que pasa. Que como vamos de hippie, yo tengo un abrigo hippie. Y mi idea no es ponérmelo. Pero digo, mira que si después... Digo, mira cómo vamos en el coche, lo voy a echar. Luego yo pijama no uso. El único pijama que tengo es un pijama de estos gordos. Que ayer lo puse en la maleta y le decía, Xavi, pero si es que... Con el pijama ya lleno la maleta, si es un pijama de peluche, de esto nada más, el pantalón enrollado y la parte de arriba ya me ocupaba la maleta. Con los zapatos que voy a llevar, pues ya está, porque es que otra cosa no he metido. Pero al final metes el abrigo y he tenido que ampliar toda la maleta y estos van a decir, madre mía, esta para un día lo que lleva. Pero tienes que llevar cepillo de dientes, pasta de dientes, las cremas, el maquillaje. La colonia no la llevo porque me falta de comprarme el botecito este para llevarla. Prácticamente tienes que llevar lo mismo, vamos, que esa maleta es la que me he llevado yo para estar a lo mejor 4 días en Londres o cuando he estado... Ah, bueno, sí, también me la llevé a los Países Bajos, la que llevaba para ir a los Países Bajos. Que estuvimos allí ya más de una semana. En fin, que esperando estoy ya que me recojan y empezar... Este día que vamos a pasar en Cádiz. Nosotros vamos a... Creo que primero no sé si comeremos en San Fernando, que está allí el amigo que nos da las llaves para el apartamento que tenemos en Santipetri. Y ya de ahí pues nos iremos para la feria, iba a decir yo, para el carnaval. A ver cómo será. Pues venga. Yo estoy escuchando chirigotas, será ahí, ¿no? Se supone, pero salen de aquí, ¿verdad? Salen de ahí, no están grabando. Estamos en San Fernando. Sí. Hemos venido un ratito a pie, pero otro caminando. Está en la plaza del ayuntamiento, que ya lo enseñé un día. Hace unos años que estuvimos aquí en Navidades. Todavía no hemos llegado al sitio donde vamos a pernoctar, que ya ahora el room tour por si os interesa. Ah, que aquí actúan y todo, fíjate tú. Vamos a empezar con las tapas. Esto, para que sepáis, son los chicharrones de Cádiz, que no tienen nada que ver con los chicharrones de Lima, dijéramos, que son, es otra cosa. Y se llama, tú que has dicho un papel, que no hables tanto, que me entran en todas las grabaciones. Tan, tan, tan. El papelón. ya puedes hablar. Me ha dicho 2024 hace 10 años. Mira qué bonito. ¿Y ahora tenemos que cocinar nosotros? No, ahora viene un chaval moreno con los pelos a los afros y le da las vueltas él solo. Espérate, me voy a poner guapa.
Mira, estamos con el vermú, que le mandó la foto a medianoche y a Alex Barea. Yo no estoy tomando vermú. Yo ya sabéis que yo sumo de cebada. Ya se está acabando. Y los montaditos. Había tres de pringá. Yo le pedí de pringá. Hay pringá con dos de pringá. Esto es lo primero. Que hay que llenar el buche antes de. Uno de pringá sin queso. De huerga uno. Entonces tengo un poquito de dulce. Yo quiero que ella. Limón pie, eso de limón. Mucho. ¿Te puedo pedir ya? Porque yo no sé qué es lo que quiere. ¿Cómo se llama tu tarta? ¿Cómo? ¿Cómo se llama tu tarta? Muerte por chocolate. Muerte por chocolate, ¿no? Porque qué muerte más dulce, ¿no? Hombre, claro, más vale morirse dulce que amargado. Todos ponen lo mismo. Sí, el mío pone lo mismo. Todos ponen lo mismo. ¿Y aquí te pone cómo llega? Como que no, porque no tiene. Bueno, señores. Uy, se me ha caído la maleta, leche. Las 4:00, casi las 5:00. Y por fin hemos llegado al sitio. Bueno, que hemos ido parando, tú ya sabes. Estamos ya en Santi Petri. Por cierto, este sitio donde vamos a estar, os dejaré el link. Ay, no me he puesto el micro, que fallo. Os dejaré el link por si os apetece venir aquí a Santi Petri. Qué bonito tener el pelo limpio. Estamos a pie de playa. Ahí está la playa, ¿la ves? Ahí está la playa. Está tras luz, pero más o menos la ves. Y vamos para adentro. ¡Oh, qué viento! ¡Mira este! Parece que hemos dado. O a lo mejor es otro vecino. Si tiene que otro vecino y tiene toda la misma cerradura. ¿Te imaginas que? Yo aquí ya ni más tarde. A ver, subí, hay que subir un poquito de planta, eso sí es verdad, ¿eh? La puerta es muy buena. Esta no entra. Sí, no es aquí. Espera, que no. Ah, no, es aquí. Que no está bien, chavo. Me cago en la leche. Y más tarde, coño. Ahí ya. Pues. No sé ni cuántas habitaciones tiene, Ina, pero os enseño. Esto es la cocina, lavadora, frigorífico. Este es un inquilino, fuera. La terraza nos la está abriendo ahora la Emi. Dale, dale fuerte. Ay, qué bonito esto, mira. ¡Oh, mira, mira qué vista! ¡Qué selva! Pues bueno, esto para el verano, fíjate tú, si lo queréis. Pues ya sabéis, os dejaré el link abajo por si os interesa. ¿Veis que habéis visto la cocina? ¿Veis el salón? ¿El qué? ¿El qué? Me está diciendo que grabe el bate porque tienen que ir. ¿Qué es este? El baño. Con su ducha. Su WC. Su bidé. Y su lavabo. Niño, ya puede. Aquí una habitación. Con su ventiladorcito. Eso parece una cama mueble, armario. Y tiene otra habitación. Pues aquí la tenemos. Y esta tiene que también balcón. Quedará el mismo balcón. Oh, mira, con telito. Quedará, a ver, está cerrado, pero dará el mismo balcón. Bueno, pues esta es la casa donde vamos a estar un día. Que ya os digo, que le he preguntado ya a él, y os dejaré el link, por si os interesa pasar unos días aquí de vacaciones cerquita del mar en verano, que es lo suyo. Bueno, si queréis venir en invierno también puede venir, yo no voy a decir nada. Pero vamos, es que tienen la playa en el lado, ¿no ves cómo está el mar de bonito? Ya lo habéis visto, ¿no? Pues ahora la historia es descansar un poquito y ya ponernos en plan hippie, nunca mejor dicho, y al carnaval de Cádiz. Thank you.
preparada. Por aquí tenemos a las niñas. Y el niño. Mira cómo vamos. Espérate, es que no se nos ve entera. Ahora ya, acción. Así como vamos, ¿lo veis? Buenísima. Nos hemos apañado las cosas que teníamos en la casa. Ahí está. Ahora vamos a forrar con ropa por debajo y todo para que no haga frío. Y braguita. Los pañales, por favor, tenemos la ¿cómo se llama eso de la indecisa? La cena la indecisa. Mira, escucha, la Emi que tenía ese abrigo, y yo tengo uno que me queda estrecho, pero escúchame, que hay ideas también. Mira, es que... Ideal. Lo que pasa es que no me lo puedo cerrar. Pero bueno, ya os pegáis vosotros delante y lo tengo. Pero es que es esto o el negro o el chaquetón negro. No, esa. Esa. Te estoy mirando aquí. Sí. No, sé. Es que es esto o el chaquetón negro. Eso, está bien, está bien. Yo te abrazo para que no te des frío. No te preocupes. Pues bueno, ¿ya? Y ahora nos vamos a hacer una foto para posteridad. Mira, ya estamos llegando. Bueno, ya estamos llegando. Ahora queda el coche. Mira la de gente. ¿La veis? Por Dios. Pues ya hemos aparcado y ya vamos siguiendo a la gente. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Vamos a... ¿Lo veis? Y la gente, bueno, el ambientazo que hay. Mira, se acaban de bajar del autobús. Nubia, mira qué calle más bonita. Qué chula. Ay, mira, estaba este hombre, bueno, que va así. Y digo, ¿qué hace? Era haciendo pipí y unos bates públicos, pero a mí me llama la atención. Mira, este es el Ayuntamiento de Cádiz. Madre mía, cómo está la plaza, yo no la veo, la veremos hoy. A ver, era, costaba más a que es la que sigue. No, por aquí. Eres tú, ¿no? Vamos por aquí. Ahí podemos tardar un día. No me da tiempo de grabar unas fregonas. Sí, por ahí se ve. Qué graciosa. Hay algunos de verdad. Mira, ahí están cantando, ahí al fondo. Se ven algunos de verdad, pero eso de las fregonas no me ha partido de risa. Vete, que me van a hacer que me suba un psicotorio para que grabe, a ver si me coño, ¿no? Sigue la fiesta, sigue la fiesta. Y lo hemos visto antes en la carretera echando pasillo. Por el centro están bailando ahí. Al día siguiente. La pero escuchar arriba, nada, por Dios. Uy. Dale, esto no tenéis más nada, ¿eh? Ya lo he despertado. Por Dios. Sin café. El corto de la casa me sacó esto, ¿te parece? Y bueno, ya estamos en casita, donde comenzó este vlog, esta aventura
Express. Y es que llegué ayer y llegué reventada. ¿Vosotros visteis el desayuno? ¡Qué cachondeo! Me estabais preguntando en Instagram, a ver, creo que era en San Fernando o en Chiclana. Se llamaba Venta al Paquete. Pues por lo visto todo es así de grande. Y me estuvo explicando el muchacho de allí, el otro amigo que tenemos allí, que cuando tú vas a comer, si eso es el desayuno, imagínate tú la comida. Después cuando dicen el postre, te traen. Me explico, dices así como una fuente y toda con embutidos, con jamón, con chorizo, con... Digo, ¿cómo? ¿Pa de postre? Dice, sí, eso es el postre, para que te quedes harto. Nosotros estábamos ya desayunando y llegaban las mesas, no solo de lo que nosotros tenemos, sino de torrenos, de topa. Uy, 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 uy. Yo cuando dicen, ¿quieres una rebanada, no? Digo, sí, una rebanada. Pues yo esperaba una rebanada, una cosita, una rebanada. Así, de verdad, cosa más exagerada. Vamos, ni qué decir tiene, que yo después me parece que yo me comí un yogur todo el día. En fin. A fechas que está saliendo el vídeo todavía podéis aprovechar el carnaval de Cádiz, pero os digo una cosa, yo he ido al carnaval de Cádiz de día y cuando vas de día hay como más ambiente así para de ver más chirigota. Es verdad que cuando llega la noche tú ya lo que ves es chavalería, que es a lo que va mi hijo, que van sus amigos todos los años. Entonces yo creo que la historia es tú ir de día, estar por ahí en las barritas que hay tomándote muy barato, niño, los refrescos y todo a 2 euros, y luego a lo mejor los bocadillos te costaban 3 euros una cosa así, o sea que barato. Tú estás por ahí comiéndote buena comida, los papelotes esos que te ponen. Ay, me quedé con ganas de comer camarones allí en la isla, que había cartuchitos de camarones que los vendían los hombres, hay allí en la plaza una estatua del hombre que lleva los estuches de los camarones, los cartuchos, y de cañailla. Cañailla son esas, como esos caracoles de mar así con un pincho. Que eso, que lo suyo es que os vayáis así para echar el día, vais viendo todo el ambiente del centro, y luego ya a las 9 o las 10 os vais tranquilitos y os sentáis a ya cenar y descansar, porque... Cuando yo llegué esa noche, miré el reloj, habíamos hecho 15.000 pasos, 15.000 y pico. No me dolían las pantorrillas ni nada, pero sí era ya de decirle, che, que hemos andado lo más grande. Pero mi consejo es, para los jóvenes, ya habéis visto lo que hay ahí, pero para ver más el ambiente, lo que yo os he dicho. En esas plazas, en correos que se ponen a cantar en cada esquina, eso. Pues bueno, familia, lo voy a dejar por aquí ya. Os doy las gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. Os recuerdo que activéis la campanita que os avise cuando subimos vídeos. Y espero que os haya gustado esta pequeña muestra de el carnaval en Cádiz. Os mando mil besotes. Por aquí os dejo un vídeo de justamente hace un año. Y el último, por si te lo perdiste. Chao, chao. Y... corta.